Aquí en la Quinta Vergara y llegó el momento de reír con el primer comediante que se la juega con todo aquí en este gran escenario. Les quiero contar que él nació en San Antonio. Su primer trabajo fue en el puerto cortando cabezas y colas de pescado. Viene de abajo el hombre, empeñoso. Dicen que de chico se arrancaba del colegio porque no le gustaba estudiar. Bueno, ¿a quién no? Pero así no. Logró titularse de ingeniero. Oye, y no solamente eso. Después de eso trabajó 16 años en un banco, en una oficina, sentado ahí. Pero algo en su interior lo motivó y dijo, yo no quiero una vida normal. No más. Yo no quiero esta simpleza de vida. Lo de él no era los horarios oficina, no eran los papeles. Él tenía un espíritu rebelde que le decía que era hora de renunciar a todo lo convencional. De hecho, era hora de romper todas sus reglas. Ahí fue cuando tuvo una revelación y supo lo que quería en esta vida definitivamente, dedicarse a lo que siempre fue su verdadera vocación, hacer reír y hacer comedia. Hoy, y con un fuerte y gran aplauso porque él se presenta en este escenario, el más importante de su carrera, recibimos aquí en la Quinta Vergara a Juan Pablo López. Muy buenas noches, Viña. De verdad, estoy feliz, estoy contento de estar en este tremendo escenario con este tremendo público. De verdad, los sueños se cumplen. Gracias. Gracias. Y antes de comenzar, es imposible no hacerse cargo de todos los problemas que estamos viviendo con los incendios forestales. Es difícil hacer humor frente a estas circunstancias, pero lo positivo de esto es que nuevamente los chilenos han demostrado que se levantan frente a la adversidad. Porque frente a un terremoto, el chileno se levanta. Frente a un tsunami, el chileno se levanta. Ahora, si el chileno amanece con gripe, no se levanta ni cagando, no. No, te tiro una licencia, mínimo 15 días. Soy... Gracias. Gracias. Me hago cargo, soy el desconocido este año. De hecho, soy el más desconocido de todos los desconocidos que han pasado por el Festival de Viña. Pero prometo dejarlo todo esta noche, así como dijo nuestro amigo Dimondo, mirándose frente a un espejo, contemplando su última creación. No sé qué chucha estoy haciendo. Pero como dijo Rafita, hace un par de años trabajaba en un banco, en un puto banco. No voy a decir el nombre, no puedo decirlo por un tema de marca, no puedo decirlo. Pero coño, joder, es un banco con muchas sucursales. Con muchos cajeros automáticos. Ya hablo español como la wea. Pero desde acá le agradezco a mi ex jefe. Gracias, ex jefe, porque si no fuera por ti, hoy día no estaría acá. Gracias. Gracias. Lo que todo trabajador chileno debiera decirle a su jefe cuando lo despide. Gracias. Guatón culiao.
Chútalo. Porque estamos en un sistema laboral de mierda. Ya del hecho de pedir aumento de sueldo te pueden echar por andar pidiendo weas que no corresponden. Y para que sepan, un día me armé de valor, golpeé el escritorio y me paré delante de todos y dije: ¡hoy día pido aumento de sueldo! Y todo: ¡no, no, no, López, no lo hagas! Sí, lo voy a hacer porque me lo merezco. Y ahí me enfrento al pasillo que va a dar a la oficina de mi jefe, seguro de mí mismo, con el culo apretado. Ojalá el güey ni esté. Así de valiente. Y se han dado cuenta que cuando uno se aproxima a la oficina del jefe, como que la seguridad se va a la mierda, como que te tiemblan las piernas y todo. ¡No, Juanpi, no lo hagas! ¡Deja tirar licencia primero, güey, o no! Ah, no falta el chaquetero. ¡Sí, lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer por todos ustedes! ¡Y por ti, Chico García! ¡Para que dejes de vender queso, para hacerte un pesito extra! Por ti lo voy a hacer porque tienes talento, Chico. Tenís la oficina pasada, que eso, Chico. Y por ti, Scarlett, para que dejes de vender joyas de acero quirúrgico. De hecho, todos deberíamos ir a pedir aumento de sueldo. ¡Vamos, espartanos! ¡Hoy cenaremos en el infierno! Y el Chico García: ¡no, en el casino, no! ¡Vamos, espartanos! Y todo acompañándome. ¡No, Juanpi! ¡Piensa en la caja Navidad! ¡No, Juanpi! ¡Te van a quitar las camisas con logo! ¡Nos van a quitar el Jeans Day! Y al final termináis caminando los Walking Dead. Juanpi, care raja, ¿no sabís sacar fotocopia por los dos lados, weón, no? ¿Quién dijo esa weá? Hay límite. Chico García, hay límite. Pero ¿qué hay que hacer ahí, amigos míos? Hay que enfrentar la situación como corresponde. Eso es lo que nos diferencia a nosotros los hombres de los niños. Abrir la puerta al jefe, sentarse frente a él, mirarlo a los ojos y decirle: ¿me da un minutito, jefecito, porfi? Porfi, porfi. Porfi, porfi. Termine el WhatsApp, no se preocupe, yo lo espero. Y ahí uno se queda mirando como los hueones, la foto de las Bahamas, Cartagena de India, todos los hijos rubios, los 11, la señora en bikini, bronceada, rica, la nana con el uniforme firmando el quitasol, todo normal, en una muralla palos de golf, raquetas de tenis, montura de caballo, esquí, pues hueón. Yo la única nieve que conozco es la del refri. Y te preguntáis, weón, ¿en qué momento trabaja este weón? Tiene más actividad que caja compensación. Y nos falta el weón limpiando vidrio por fuera colgado en un arnés que te dice: ¡no lo haga! ¡Váyase! Pero al final me quedé. ¿Qué tanto? A lo más me va a decir que no. Pero el jefe siempre, siempre te engrupe. ¿Por qué? Porque tiene un magíster en inteligencia emocional. Está preparado para decirte que no. El weón tiene como 4 diplomados en la Adolfo Ibáñez. Weón. Gracias. Gracias. Weón, para hacer reforzamiento inglés, al jefe, la empresa le trajo el pelado de Open English. Y a uno con un curso con código Sense. ¿Qué pasa, López? Ya como que bota el celular. ¿Qué pasa, López? Tengo poco tiempo. ¡Oh! Y ese pequeño gesto de hostilidad, como que la seguridad se va a la mierda y no te sale la voz y empezáis. Trabajo mucho yo. Como que la única wea inteligente que te sale. Trabajo mucho yo. Que trabajáis mucho, López. Que estáis cagados, mírame a mí, yo sí que estoy cagado. Yo ya gano 12 palos, no puedo ganar más este año. Yo ya soy gerente, toque techo. No como tu hijo.
que tienes un margen de crecimiento importante. Oh, y uno le cree al weón. Pobrecito el mal momento que está pasando. Y yo lo vine a wear con lo mío. Es como el síndrome de Estocolmo, weón, te enamoré de tu secuestrador. Al final salí debiéndole plata al weón. Trabajando hasta los sábados por weón. Pero no te guardo rencor. Donde quieras que estés, en la austeridad de tu casa, en los domínicos. Edison Philip. Así se llamaba el weón, po. Edison Philip. Gracias. Edison Philip, pobrecito, con ese nombre estaba destinado a ser gerente el weón. O piloto de avión o gerente. No me lo imagino trabajando en Easy Taxi. Su taxi llega en 7 minutos, patente HU, conductor Edison Philip. Nah. Con ese nombre lo espero depilado el weón. Un jefe que se llame Edison Philip, jamás va a empatizar con un empleado que se llame Juan López. Philip, con nombre ampolleta, y nunca se le ocurrió una puta buena idea al weón. Pero él gozaba de un baño privado, papel higiénico doble hoja, y el resto de los weones con así un rollo confort. Aunque parece lija la wea. Entráis al baño, salís depilado. Eso es pelarse el culo trabajando, vos, weón. Gracias. Y más encima le ponen candado a la weá. ¿Cómo te vas a robar ese tremendo rollo de confort? Esa es una humillación hacia el empleado. Igual uno se lo roba ahí, ¿o no? Por eso este país está como está, porque el chimimar, ¿eh? No, si la raza es la mala. ¿Qué onda esperando la devolución de las 7 lucas? La colusión, conchito, me la cobro al tiro. Esta weá, chet, madre, me la cobro al tiro, la weá. Ah, me robó el rollo completo, conchito, madre. Feliz de no estar trabajando en un banco. Ojalá, amigos míos, ojalá todos tuviésemos la oportunidad de hacer lo que realmente nos gusta. Como Antonio Godanovich, que dejó de ser animador del festival y ahora anda poniendo imanes. Por un lado es positivo, por otro lado negativo, es wea de él. Vivimos en un estrés constante, día a día. Gente que se levanta a trabajar de verdad, estresado con el trabajo, estresado con las lucas. A mí, por ejemplo, me depositaban el sueldo en la cuenta y tenía que correr al cajero más cercano a retirarlo todo, todo, antes que el banco me lo robe, todo, todo. O llegaba al cajero con crisis de pánico, con chimimane. Metía la tarjeta al cajero, consulte saldo, mensaje. ¿Desea contratar un seguro de fraude? No. ¿Desea donar desayuno a la Fundación Abuelito Dime Tú? No, tampoco. Estimado cliente, ¿desea ver el saldo en pantalla o desea que le imprimamos la... ¡Ándate a la mierda! Yo quiero ver mi saldo. Y te aparece un papelito como este, con un pato. Ahora está con short porque es verano. Pero en marzo está vestido escolar este weón. Y es increíble que este simple papel puede determinar tu estado de ánimo del día. Bueno, esta weá te lo alegra o definitivamente te lo caga. Y uno como que no lo quiere mirar primero. ¡Ah, que sea positivo, por favor! Por favor, que sea positivo, por favor. Y uno recurre a todo, vamos, por favor, que sea positivo, por favor. Vamos, por favor, que sea positivo.
Ah, pato culiá. Se mandó un oxicorte con mi cuenta. 2.500.000 de chilenos con cuenta RUT. Saldo una luca. Bueno, una luca que ni siquiera es mía porque el mínimo para girar son 2 lucas. He tenido que llamar a mi señora para que me transfiera una luca y poder rescatar 1.000 lucas porque la hueá corre peligro. Ya iba y de nuevamente al cajero y puta que es diabólico el cajero, como que tiene vida propia. Cacha tu sentimiento porque el weón cuenta todos los billetes y le hace... Pero señores, yo puedo sacar más de 200, ¿ah? ¿Eh? Y como que respira. Para escupirte 2 lucas. ¿Y qué haces con 2 lucas un fondo mutuo? ¿Esto es vida? Me pregunto yo, amigo mío. ¿Esto es vida? No. Porque estamos en un sistema donde macroeconómicamente estamos en la raja y microeconómicamente nos tienen agarrados de las bolas. Pero menos mal que no estamos solos, amigos míos. Porque cuando el hombre está pasando por un mal momento laboral, mal momento económico, ¿quién está ahí siempre para ayudarte? La mujer. Y un aplauso para las mujeres. Y no voy a decir ese dicho machista que dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. No, porque es al lado del hombre siempre hay una gran mujer. Ahí, luchando codo a codo, toda la vida, todo el tiempo, toda la eternidad. No se despega nunca de uno, concha mi madre. Con va y pa' allá te sigue, va y pa' allá te sigue. Te sigue todos los movimientos. ¿Qué se cree que somos los Power Peralta? ¿Alguna vez se separan, chiquillos, no? Así, vamos al baño, vamos. Pero la mujer está salvando al hombre. A mí se me cae el desodorante, ahí está el desodorante invisible de mi mujer. Somoxida la Presto Barba, ahí está la Prestilady de mi mujer. Se me acaba el champú, ahí está el champú para cabello teñido de mi mujer. Mírenme a mí, cesante sin ni uno, pero con reparación profunda el buen, ¿eh? No, sin puta partida. Porque la mujer puede ganar menos que el hombre, incluso por la misma pega. Pero nunca, nunca les falta la platita. ¿Por qué? Porque el universo las acompaña. Las velas, los inciensos, las flores de Bach, los mandalas, el indio pícaro, toda esa weá. Son ahorrativas. Mi mamá era súper ahorrativa, siempre guardaba debajo del colchón, debajo de la almohada. Mi papá dejaba 300 pesos en el velador. Iba al baño, volvían y las guayas no estaban. Y los 300 pesos no están. Para la educación del niño. Y acá está el niño, el ingeniero contando chistes. Gracias. La mujer te levanta los domingos para ir al supermercado. Ella escoge el supermercado. Primero le da con un supermercado, se enoja con ese supermercado y se va al otro supermercado. Después se reconcilia con ese supermercado y deja ese supermercado botado. Y después, si este supermercado no le abrió la puerta al tiro, se enoja con ese supermercado y se va al otro supermercado. Una hueá maravillosa. Después te manda a comprar a un supermercado específico y vos te equivocaste y traes la boleta de otro supermercado que alabanza a cagar. Después se reconcilia con todos los supermercados y con único que está enojado es con uno. Ella escoge las cositas y le echa el carrito. ¿Y quién conduce el carrito? El wea. Y ahí va uno para la cagar y el carro. Con el buzo de polar.
que la misma mina te compró quizá en qué supermercado. Y todo se transforma como en un ritual, como en una danza árabe, porque ahí va la amazónica Eva moviendo la cintura por todos los pasillos, ya agitando sus brazos que más que brazos parecen tentáculos, y escogiendo y lanzando hueita al carro, fruta, verdura, fideos, linterna, arroz, carne, pan, vaselina, cerveza sin alcohol, Cirulax, endulzante, el quino, champú para cabello conflictivo, 9 lucas, champú para el hueá, 2 litros, 9.90. Vamos, champú, hueá. Por la chucha, mujer, ¡para! ¿Cómo no cacháis que acabo de sacar 2 lucas del cajero? Y ella te dice, tranquilo, weón, tranquilo. Yo pago. Oh, qué alivio. ¿Te lo anoto, eso sí? Ah. Oh, te lo anoto, po, weón. Y la mina anota, po, weón. Es capaz de hacerte un Excel en una servilleta. No, y es súper cobradora. Bueno, y te cobra en los momentos menos oportunos. Uno puede estar en el funeral de la mamá, enterrándola, y ahí te está cobrando. ¿Tenís para comprarle flores a tu mamá? ¿No tenís para pagarme las 5 lucas? Bueno, la mina no perdona. Te puede perdonar una canita al aire, pero 5 lucas ni cagando. Mejor no ir al supermercado en pareja, como que le quita romanticismo a la relación. Estar peleando por la plata, quién paga. A mí, por ejemplo, me cargan los supermercados por muchas razones. Primero porque se quejan que le hacen robo hormiga. Y yo me pregunto, ¿quién hace robo hormiga? ¿Acaso quién, bueno, se ha tomado un yogurcito y lo ha dejado el envase ahí? ¿Quién ha pasado por la frutería y ha sacado unos gajitos de uva? ¿Quién? ¿Acaso alguien se ha tentado con una dobladita caliente? Nadie. Robo hormiga, amigo mío, es ir a la fiambrería y pedir lucas de jamón. Pero ¿cacháis cuando la mina pesca, le pega un manotazo al jamón y cacháis que ya viene con medio kilo más la weá? Y la chanta encima, ay, me pasé, puede ser 1100, 1200, nunca 990 la weá. Ya pasa la weá, pasa, medio kilo más ya pasa la weá, pasa, pasa, pasa. Pero señor, si quiere le quito una torreja, haciéndome psicología inversa, no pasa la weá, pasa. Pas, ya pásalo, pas. No, y si pilláis a la mina motivada, pesca toda la pieza de jamón y vamos cortando. Así un brazo. Va a ser crofia la fiambrería. Después te llega la carnicería. Ahora ya no es carnicería, porque ahora venden puro pollo, porque toda la carne está envasada al vacío. Por lo cara de venir de la estratosfera la wea. Ah, va llegando la Apolo 13 con el corte americano. Bueno, antes, por ejemplo, ahí está el carnicero vestido de blanco, con mascarilla, ordenando los huesitos. ¿Ah? Señor, buenas tardes. Un momento, por favor. Tanto amor por los huesos, el buen parece kinesiólogo en vez de carnicero. ¿Ah? ¿Qué te crees que compré unos huesos por Fonasa, buen? No es como los carniceros de antes. Eso valía la pena. Cuando uno llamaba para adentro, ¡aló! ¿Ah? Y salía un tremendo weón, detrás de unas tiras de goma de colores. Ensangrentado hasta las calles el weón, Afilando el cuchillo, ¿qué va a querer? ¡Espartanos! Anda que te hubiese tocado el suegro ese weón. Te cortaba el hueso ahí mismo el weón. ¡Nien! 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 No, ahora ese mismo weón te vende alita de pollo. Te corta el hueso de adentro en una sala acústica para que el cliente no se chaume. Ahora usa guantecitos de malla metálica. ¿Ah? Al carnicero de antes le faltaban como 8 falanges al weón. El weón te fumaba así.
Bueno, y la ceniza le crecía, ¿viste? No tenía más dedo y le hacía esto. Oh, sorry. Bueno, al carnicero del barrio le hacíamos el ACDC, le faltaban estos dos dedos. Guantecitos de malla metálica, puro invento de los prevencionistas de riesgo. Los mismos creadores de esa goma para apoyar la muñeca y digitar. Esa hueá que uno le pega a los compañeros en la espalda. Para decir payaso plazarma con la hueá. Para cortar el sanguchito. Para pegarse una dormida. Bueno, mi mamá por años fue secretaria. Escribiendo en esas máquinas de escribir antiguas, compadre. Haciéndose mierda los dedos. Y nunca necesitó esa hueá. Ahí, mi mamá escribió más que el guionista del Sultán, po, hueón. ¿Eh? Y nunca pidió una licencia por tendinitis. Nunca se quejó. Claro, ahora envuelve los regalos como las weas, pero ese es otro tema. Claro, ahora para las reuniones familiares, para los cumpleaños, ¿de quién será? ¿De quién será? Esa wea de mi mamá. Ya, está bien, prevencionista riego para una minera, para una constructora. Pero yo, por ejemplo, yo trabajé en un banco, prevencionista riego para un banco. Le han robado como 7 veces el cajero al weón. Cajero automático. ¿Y dónde está el prevencionista riego repartiendo bloqueadores? Uno como que le tiene más respeto a la señora del aseo que el prevencionista riego. Porque uno va al baño a echar la corta, ¿eh? Y ahí está el piso húmedo, el letrero amarillo y la vieja con carepaco. Y uno respeta ese letrero amarillo porque es como la credencial de la vieja. Bueno, anda a moverle el letrero a la vieja. Es como moverle un cono a un paco, con chimimar, ¿no? Después, bueno, gracias. Gracias. Le mete cualquier color con el letrero amarillo, después pesca el letrero y saca el piso así la vieja. Ahí está toda la ciudad. Es para eso leer el letrero. Todos entendemos que con el piso húmedo no se puede pasar. Menos el prevencionista rico que llega corriendo y se saca la chucha el güey. Guantecitos de malla metálica. Pero uno tiene que exigir al carnicero. Yo quiero un bistec de acá porque en la carnicería hay más, en la máquina hay más de 3. Yo quiero uno de acá. Y como que el güey no estaba preparado para escuchar esa weá. Como que se desvanece. Como que se va para adentro a hablar con la jefatura. En la sala acústica. Y ahí tú lo vi en esa ventana. Paseándose con todo. Es como un cuerpo médico evaluando si te pueden cortar un bistec. Y ahí uno está esperando como lo bueno con un canastillo, con un fideo número 5. Y como que le dice: jefe, no aguanto la presión, me pidió un bistec. Y yo no hice el curso con código Sense. Y el jefe le dice: A ver, yo no sé cómo habrán sido las cosas en el supermercado picante donde trabajabas, pero aquí se llega temprano. Se usa guantecitos de malla metálica y te disfrazáis de alemán, güey. Así que partiste a vender bistec. Y sale con ese bistec. Sale con el novillo entero, aguantándose el llanto el güey. Lo chanta encima. ¿De qué carne va a querer? ¿Una blandita? ¿Lomo? No tan blanda la hueá, güey. Un bistec, po, bueno, un bistec. Y pesca así un cuchillo y lo chanta encima, así. ¡Fo! ¿Está bien por ahí? Oh, siempre molesta esa vitrina mierda. Un poquitito más allá, por favor, un poquitito más allá. Saque la grasita. Un poquitito más allá, un poquitito. ¡Ah, usted quiere una escalopa! No, se te ocurre, deja la escalopa ahí, dame todo lo demás. Total, después te vaya al pasillo de los detergentes y la tiráis a echar la weá. Dejo la cera. Y uno es vaca, pues, weón. Esa es la pequeña venganza del chileno. Y uno es vaca porque en vez de dejar esa carne en un congelador o devolvérsela al carnicero, no.
la esconde. Para que la encuentren después de 2 meses, la laven y le hagan carne molida a la weá. ¿Qué si no pierden los pesitos el vuelto van a perder la carne podrida? Pero lo bueno de los supermercados ahora es que son inclusivos y contratan a estos abuelitos y los ponen en la verdulería, en el lugar más helado del supermercado, al lado de los congelados para mantenerlo a los abuelitos. Más encima le ponen un delantal lechero que dice larga vida. Bueno, el otro día yo le pasé la bolsa de fruta al abuelito, le toqué la mano, estaba heladito, con la mirada perdida. Yo me asusté, pero cuando se movió, conche mi madre. Me entró al cuerpo. Oh, bueno, esos abuelitos, ni Walt Disney pasa tanto frío como esos pobres viejos. Gracias. Esos abuelitos debieran estar descansando con una jubilación digna. Porque, gracias. Sí, señores, porque jubilación viene de júbilo, alegría, goce. Ahora, el único momento que goza el viejo cuando lo sientan al sol. Abuelitos trabajando en un empaque. Yo estoy de acuerdo que los abuelitos trabajen, de verdad, siempre y cuando sea por gusto, no por necesidad, para matar el tiempo, no que el tiempo los mate a ellos. Yo creo que el mayor desafío de ese abuelito trabajando en el empaque es cuando la clienta le dice: joven, ¿me va a dejar a la casa con el carro? ¡Oh! Ese abuelito se pierde y no vuelve más al supermercado. Ahora entiendo por qué hay tanto mendigo con carrito supermercado. ¿Me puse weón? Son abuelitos que no pudieron volver a su lugar de trabajo. Y el otro día un abuelito chato de este sistema que lo hace sentir basura, desechable, se quiso suicidar tomándose 10 días de pan. Lo encontraron botado al pobre viejo con 9 pastillas en la mano porque con la primera se quedó dormido. No, si estamos mal. Mi abuela, pues compadre, mi abuela, su única entretención es salir a comprar el pan. Pero la vieja se nos pierde 2-3 horas. ¿Por qué? Porque se queda jugando en las máquinas tragamonedas del almacén. Ahí va la pobre vieja con el burrito. Apenas camina con Chemimare. ¿Eh? Pero no se le atraviesa una máquina. Weón, manda el burro a la mierda. Ahí está. A dos máquinas. Paso de civil artrosis. No cuidamos a nuestros abuelos, tanto desagradecimiento con los abuelos. Somos capaces de ir a botarlos a un hogar y dejarlos botados y nunca más verlos. ¿Cachai? No respetamos a los abuelos, no respetamos a las mujeres, no respetamos a los niños. ¿Cachai? Gracias. Gracias. Y eso habla de lo vacíos que somos por dentro a veces, ¿cachai o no? De lo vacíos que somos por dentro. Nos falta, ¿saben por qué? Nos falta más educación cívica, más filosofía en los colegios. No quiten filosofía en los colegios. Más pensamiento crítico. Por ejemplo, Malala, Premio Nobel de la Paz. Una niña de tan solo 17 años fue capaz de decir: un niño, un profesor, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Y yo le creo, weón, le creo. En cambio, en Chile mueren 1.300 niños en el Sename, al profesor le sacan la chucha,
al libro le ponen impuesto y el único que se salva es el lápiz porque trabaja en cachureo. Está mal pelado el chancho, amigo. Está mal pelado el chancho. Mientras los amigos de la Fuerza Armada gozan de salud gratis, buenos sueldos, buenas pensiones, buenas jubilaciones. Jubilan súper jóvenes. Buenas mujeres, la mujer del soldado inmortal. No se muere nunca, pues, weón. Bueno, ahí cae al hospital la vieja y estamos todos esperando la noticia. La revisan y le encuentran de todo, menos culpa y de arrepentimiento. Le chantan neurobionta, ¿ah? Le chantan neurobionta, bueno, y ahí sale pecho paloma, ¿ah? ¡Yo soy Munra! ¡La inmortal! Va encima, se arregla los bigotes. Eso es lo que me da rabia, se arregla los bigotes. Un solo cabo del ejército se robó 2.400 millones de pesos para ir a jugar en el casino. Y el gol los perdió. Eso demuestra la astucia del soldado chileno, pues, weón. Porque con 2.400 millones de pesos, ¿qué hago yo? Me asesoro. Juego póker al 21. Por último, el poto sucio. Pero no. Prefirió las máquinas tragamonedas. Su nombre lo dice, tragamonedas, ahueonao. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Habiendo tanta necesidad en este país, las Fuerzas Armadas han gastado más de 12.000 millones de dólares en armamento en los últimos años. ¿Me escucharon bien? 12.000 millones de dólares. Con esa plata mínimo me traigo los Transformers, conchetumare. Imagínense, un F-16 se pueden comprar dos aviones cisterna para combatir los incendios forestales. Con un tanque mínimo se pueden comprar dos ambulancias totalmente equipadas. Y con un torpeo, imagínense, yo con un torpeo saqué mi carrera. ¿Quién dijo que los incendios forestales no se podía combatir con aviones? Quedó demostrado con el supertanker. Como que a uno le tiene cariño el supertanker ahora, ¿no? Como que lo quiere. ¿Por qué? Porque el supertanker llegó como sinónimo de esperanza, de solución. Todos esperábamos que el supertanker saliera a combatir los incendios. Todos queríamos ser tocados por la esperanza. Todos queríamos ser mojados por el supertanker. Hasta en el Congreso salieron en patota. ¿Ves que están acostumbrados a que los mojen a esos hueones? Tanto gasto en armamento, digo yo, ¿ah? Mientras hay gente viviendo en media agua, en campamento. Imagínense, Techo pa' Chile nació hace más de 17 años y al día de hoy hay más campamento que hace 17 años. Siguiendo la lógica de Techo, en 48 años más todos vamos a vivir en campamento. Gente que no tiene agua potable, no tiene electricidad, no tiene alcantarillado. ¿Qué hacen cuando se casan? ¿Dónde sale la lista novio? ¿En Conchumar? ¿Me puse weón? ¿Y cómo responde el gobierno frente a la necesidad de la gente? ¿Qué solución le entrega? Le pone una profe de zumba. ¿O están todos los hueones con caña de día domingo? Ahí está viendo a la profe zumba, con así unos parlantes. ¿Antes estaban los evangélicos? No, ahora la profe de zumba. ¿Se salió el mapocho? Profe de zumba. ¿Ah?
Puta, tsunami en Cartagena. Profe de Zumba. Mayday, Mayday, Mayday. Y ahí está la presidenta en una reunión en la ONU, con todos los presidentes, y pasa el asesor por atrás. Permiso, don Evo. Señora presidenta, ¿qué? Se ahogó la profe de Zumba. Me estáis hueando. Bueno, hagan las cosas como debieron haberse hecho desde un principio. Manden una profe de yoga. Gracias. Somos el único país en Sudamérica que está invirtiendo en armamento. Ningún país en Sudamérica está invirtiendo tanto en armamento. ¿Ustedes creen que Perú, Bolivia está invirtiendo en armamento? No. Imagínense Argentina, y esto lo leí. Argentina va a una guerra y tiene poder de fuego lo más 2 horas. 2 horas. Después de eso no le quedan ni flecha a los güenes, nada, nada. Ni guatapique, ni media luna, nada, nada. Ni turrones, nada, nada. Nada, nada, nada. Ni silicona, metacril, nada, nada, nada. Nada. Ni la pelota de Wayne, nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Nada. Ni chaquetas de cuero le quedan a los güenes. Ahí está la chaqueta de cuero. Nada. Un guardia del Econo estaría mejor armado que un soldado argentino. ¿Y qué hace después, bolita candado? 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Además que no hay que hacer alipio vera para entender que en caso de guerra queda la cagada en la economía en un país. Aquí amanece nublado, no suben las partes de los limones. No estamos preparados para una lluvia y vamos a estar preparados para una guerra. Además que no tenemos la expertise, porque no somos Estados Unidos, no tenemos el conocimiento, la expertise. En Estados Unidos nacen comando, en China nacen karateka, en Japón nacen sushi, en Haití nació el negro WhatsApp. Aquí en Chile nacemos mamones. El hombre chileno es mamón. Veo que ningún hueón se defiende. ¿O ustedes creen que ese joven que está en la escuela militar, esa hueá es pinillúa con carepajero? ¿Ustedes creen que la mamá lo va a dejar ir a una guerra por sobre el cadáver de la vieja? La vieja preferiría ir ella a la guerra antes que mandar al cabro chico. Yo hablo con conocimiento de causa. Yo hice el servicio militar. Después de reprobar muchos años en el colegio, mi mamá no aguantó más, no aguantó más. Me dio 2 alternativas. Me dijo, o te vas a Villa Baviera. No, si la vieja era ruda, ¿eh? La acuática, la vieja, la acuática. O te vas al servicio militar. Obviamente que me fui al servicio militar. Recuerdo que me gritó por la ventana, ¡te fuiste, zángano de mierda! Allá vas a sufrir y a hacerte hombre. Bueno, no sufrí. Tampoco me hice hombre. Es lo único que se sufre en esa hueá es pasar hambre. Con razón le dicen rancho. Comía pa' cerdo. Bueno, en cambio los gringos, ¿han visto las películas? Bueno, los gringos van a campaña, parecen astronautas. Una cápsula puede ser una doble hamburguesa con papa frita y nugget. Nosotros a buscar leña para cocer los fideos nomás. ¿Ah? Mi mamá ha sufrido de hacerse hombre. Más encima acá en Chile los entrenamientos eran un chiste, pues, weón. Gánesela al toro. Dispárela al pato. Bote el gato con esas pelotas de panty. Corra con la cuchara con el huevo. Todo para ganarse un tarro durazno. Los gringos están preparados para esta weá. Los gringos, weón, encima están llenos de referentes. Terminator, Chuck Norris, Louis Vuitton, Rambo, Ricky, Rocky. Nosotros con cueva Chechirane. Gran soldado que desfiló en la parada militar.
los instructores norteamericanos. Oh, te pasaste. ¿Han visto los instructores norteamericanos? Uno negro, loco. Oh, alto, musculoso, labios carnosos, mirada penetrante. Dan ganas de salir de la mano con ese negro, po, weón. Ese es mi pololo. Orgulloso, po, weón. Orgulloso, este es mi pololo, no me lo quitáis. Esos compadres reflejan miedo, reflejan respeto. En cambio, mi instructor reflejaba ternura. Chiquitito, arrugado, pintamono, era como Tatón. Gracias. Gracias. Bueno, los gringos entran a la Fuerza Armada y los compadres no salen más, no salen más. Les dan un día libre. ¿Y qué hacen? Se van a chupar a los bares. Compiten quién se come la mejor mina, gallito, quién se toma el piche más rápido, quién mea más lejos. Esas weas son de hombres. En cambio, el soldado chileno sale libre y el weón se va donde la mamá. Con el bolsito con ropa sucia. ¿Y qué hace el sábado el soldado chileno? ¿Qué hace el sábado? ¿Ah? ¿Qué hace el sábado? ¿Se levanta a cortar leña? No. Le llevan desayunito a la cama. ¿Ve que está cansado? ¿Tanto lustrarse las botas el saco wea? Gracias. Ahí está toda la semana. Para pan. Y el hueón pierde el paso. Lo único que tenía que hacer en el día, no perder el paso. Y el hueón pierde el paso. Tiene que hacer tres cosas en el día importante. Estirar bien la cama, lustrarse los zapatos y no perder el paso. Y el hueón pierde el paso. 12 mil millones de dólares de inversión y el hueón pierde el paso. Y hay una hueá bien maraca que hacen para recuperar el paso, ¿encachado? Que van marchando, para pan. ¿Qué hueá más maraca esa? Yo veo un milico haciendo eso, lo doy de baja al hueón. Y como que se mandan un pantera rosa así. ¿Y qué hace el domingo el soldado chileno? ¿Qué hace el domingo? ¿Se levanta a limpiar las canaletas? No. ¿No vi que tiene depresión? ¿Cómo tiene que volver a la escuela? No, si estamos cagados, si en este país no hay hombre de verdad. Ningún guan se defiende. Sin ir más lejos, mírenme a mí. Reservista de guerra. Hipertenso. Con sopla el corazón. No puedo pasar rabia. Hijo único de madre soltera. Alérgico, me da alergia a la primavera. El plátano oriental. No puedo combatir en primavera, no puedo. Alto el fuego para tomarme la clorfenamina. Gracias. Permiso, mi capitán, para hacerme el puff. Con todos esos antecedentes, ¿me tendrían confianza para defender el país? Bueno, a mí me torturan con polen y cago. Bueno, me toman prisionero en un campo de concentración, yo suelto la pepa al tiro, conchimena. Ahí está la ficha del casino, la factura, las boletas, en toda la web. Le hago un mámalo, bueno, aquí está Chile. Aquí está Piñera. Aquí está. Gracias. Pero no es mi culpa. A mí nadie me enseñó a ser rudo. Si yo cometí un error, el mayor castigo era barrer el patio. Y a mí me encanta barrer. Es una wea que me relaja. A mí hay dos cosas que me relajan. Ver mano al fuego y barrer. Además que no imagino a Rambo barriendo el patio como castigo. Aquí están los polos. ¿Dónde están los polos?
los polos. Me sale como las pelotas, lo sé. Los polos. Yo no sé si ustedes recuerdan en la época del Lago Presidente, cuando... Sí, ya hablamos de los abuelitos que debían estar jubilados. Con una jubilación digna. Por lo menos el Lago ya tiene la jubilación, solamente le falta descansar al viejo. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Estados Unidos solicitó a Chile soldados para enviarlo a Irak. Y Lago le dijo que no. ¿En qué mierda habrá estado pensando Bush? Imagínense, hubiese tenido que ir yo a Irak. Con Checho Irane. ¿Ah? Todos durmiendo en camarote, el único durmiendo en cama elástica era él. Y yo me pierdo en Irak. Bueno, yo me pierdo en el metro vaquiano. ¿Ustedes creen que los gringos me hubieran salido a buscar? Onda, misión rescatando al soldado López. Mica, el propio Checho Irane hubiese dicho, debe estar bien ese weón. Salgámoslo a buscar mañana, total las malas noticias son las primeras, que se saben. Con compadre así no se puede ir a una guerra, pues weón. Hagamos cuenta que Checho Irane me dice, López, voy al frente, cúbreme. Sí, dale, Checho, dale. Dale nomás, Checho, dale, dale, dale. Checho, cuidado, Checho, agáchate, Checho. Checho, arranca, Checho. A la izquierda, Checho, a la izquierda. Yo sé que te cuesta, pero a la izquierda, Checho, a la izquierda. Checho, cuidado. Oh, Checho de mierda. No. Checho de mierda. La puta madre, Checho. En cambio, los gringos entran por el honor. Pues son héroes, son patriotas. Salvan el mundo. Son capaces de estriparse por la bandera. Por honrar lo que les pertenece. Y si no les pertenece, mucho más todavía. En cambio, yo veo que están matando un huemul, me da la misma wea. Es cosa de ver el memorial de los caídos en Vietnam, los nombrecitos, con verdaderos soldados. No sé, Thompson, Washington DC Jr., Edison Philip. Padre. David O'Connor, pues weón. Vos veías ese nombre en el memorial y pensáis, ese weón mínimo se pitió 300 vietnamitas. Ahí viene David O'Connor, viene David O'Connor, no David O'Connor. Perdonad la vida, David O'Connor. En cambio, te hay el cementerio general. Bueno, una lápida toda cagona. Aquí yace Juan Mondaca. Murió limpiando el fusil. Enterrado al lado de un abuelito que murió atropellado con un carrito de supermercado. Por ejemplo, ¿qué hacen los gringos cuando uno de sus compañeros cae herido en combate? Los locos reaccionan como machito, como hombrecito. Puta, le rajan la chaqueta, abre la herida con el cuchillo, saca la bala con los dedos, cosen la herida, aplican morfina si es necesario. ¡Se nos va! Lo reanima el vuelo. Todo con la presión que se viene acercando los enemigos. ¡Déjalo, Connor! ¡Ya está muerto! ¡Suéltame! ¡Como un demonio! ¡Es Philip! Te juro que cuando salgamos de esto, pondremos un banco juntos. Puta, le con. Cualquier wea. Hasta que lo resucita. Helicóptero rescate. Se lo chanta al hombro. Lo sube el helicóptero.
¡Go, go, go, go! Y el amigo se queda abajo desviando las balas y muere por él. En cambio, ¿qué haría yo? Si Checho Irane caería en combate. O sea, punto uno, yo no puedo ver sangre. No, me desmayo. Hagamos cuenta que voy con Checho Irane en la selva. Sonido de selva. Ah, ah. Nunca me ha salido esta. Es un mono, por si acaso. Ah. Así. Ah. 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 Y el Checho así. ¿Qué chucha esa weá, López? El pato del banco que nos viene a cobrar, conchetumá. Vamos, voy con Checho en la selva. Checho, Checho, cuidado con la mina antipersonal. Checho, estamos claros que ahora es la izquierda, ¿no? Checho, no juegues con eso, Checho, no eres chistoso, no eres chistoso, Checho. Checho, cuidado, Checho. ¡Oh, Checho, otra vez! ¡Por la misma mierda! Siempre la misma, wea, Checho de mierda. ¡Checho, mierda! Y yo que no puedo ver sangre, tendría que ir así. Checho, ¿estás bien? ¡Cuéntame algo! Había una vez un perrito que se llamaba Calcetín. ¡No, Checho, un chiste, no! Checho, si estás bien, muevo una pierna. Qué pesado este weón. Mueve la pierna que tienes pegada al cuerpo, Checho. Checho. Checho, lo siento mucho, Checho. Yo te quiero mucho, Checho, pero estáis perdiendo mucha sangre, Checho. Viene helicóptero rescate, Checho, lo siento, Checho. Tire la soga. Oh, Checho, Checho. ¡Chao, Checho! ¡La próxima parada no va a ser lo mismo sin ti! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¿A dónde vas? ¡Qué buena decisión, ¿no? ¡Qué buena decisión tomó Juan Pablo de abandonar el banco, de dejar los números y cambiar los números por las sonrisas, cambiar las curvas de las finanzas donde estuvo trabajando 16 años por dedicarse a hacer humor y con crítica social! Rafa, pero el público está de pie, yo quiero llamar. Juan Pablo, por favor, ven a ver a este público maravilloso cómo te ovaciona. ¡Juan Pablo ven López! Acá. Venga para acá, ¿qué está haciendo allá escondido? Venga a disfrutar este momento maravilloso. Sabemos que esto, lo conversamos en un momento, sabemos que esto no te lo puedes creer, pero está pasando. Yo quiero que, por favor, escuches como el público... Gracias, gracias, de verdad. ...grita tu nombre. ¡Te aplaude! Gracias. Estoy totalmente emocionado, de verdad. Oh. Nunca pensé vivir esto, de verdad. No lo pensaste. Mira ahí arriba, mira. Póngale toda la luz a la Quinta Vergara, sí. Por favor. Mira las manitos por allá arriba. Eso. Yo necesito, Juan Pablo, que ahora tú escuches al público de la Quinta Vergara y quiero que me digas si eres capaz de escuchar lo que están diciendo. Bájeme un poquito la música. Sabemos que tu mamá tenía un miedo atroz, no quería ver tu rutina. Vamos a pedirle a algún vecino de tu madre a ver si le puede ir a prender la tele para que mire este momento. Claro, pensó que como había repetido tres veces primero medio, pensó que acá le voy a pasar lo mismo, pero oye, no. Entreguen luego la weá, se van a arrepentir, pues weón. No,
no te preocupes, perdón, porque nos están escuchando en este momento, porque ellos te la van a entregar. Yo le pido nuevamente al público de la Quinta Vergara que lo aplauda, que le entregue el cariño, el respeto, el reconocimiento. Gracias. En este momento, porque Juan Pablo López, tienes gaviota de plata aquí en Viña del Mar. Ya, Juan Pablo, pasaron los sustos, hiciste un libreto extraordinario con crítica social, el público te dio el tiempo, te escuchó y estás triunfando. ¿Qué tienes que decirle a ellos? Bueno, de verdad, esto es una sorpresa para mí. Llegar acá a Viña fue un trabajo largo también. Trabajé con muchas personas que me ayudaron, con León Murillo, con Sabandija, con Raúl Brouto, que están ahí en el... y un equipo tremendo también atrás. Así que solamente agradecer esta oportunidad, agradecer al público buena onda esta noche y sigámoslo pasando bien, Polestinka. ¿Podemos? Sí, obvio. Entonces queremos seguir pasándolo bien, queremos seguir riendo y disfrutando de todo tu talento. Aquí hay más Juan Pablo López para la Quinta Vergara. ¡Grande San Antonio! Los sueños se cumplen, amigos míos, los sueños se cumplen. Yo he cumplido varios sueños en mi vida. De hecho, me compré un departamento con el sueño de la casa propia. Me compré un departamento de 40 metros cuadrados. Y ahora estoy pagando el Palacio Caustiño, pues, weón. Weón, me dejé llevar por el departamento piloto. Ahora que entiendo por qué es piloto, porque con cueva entran dos weones. Con esos colores tan modernos, con esos muebles tan modernos, todo calzaba de maravilla. Pero cuando me tocó decorar el mío, no me entraba ni el perchero, conche mi madre. ¿Ah? Donde meto el refrigerador por el ascensor, weón, tirándolo con una soga por la escalera. Weón, me tuve que ir a buscar remate de mueble a Kitsania. Me dijeron, no, tienen que ir a esa tienda donde lo hace usted mismo. Y partí, ¿dónde está el especialista? ¿El especialista? ¿Dónde está el especialista? Andaba cagando, parece, el especialista. ¿Ah? Bueno, nunca los pilláis, compadre, a lo más un rumbo de caja que dice, hágalo usted mismo, cosa que después lo armé en tu casa, se desarmen a la semana, te digan, usted lo hizo como la wea. Cocina americana. Cocina americana. Puta que son flacos los americanos. Todo chiquitito, el mesoncito, el refrigeradorcito, esa encimera eléctrica que no cacháis cuando calienta la weá. Tienes que tirarle un pollo a la weá para hacer cuando calienta. Tiráis un bistec sartén, la chispa llena hasta las cortinas del living comedor. O te pegáis una ducha, se empaña hasta el ojo mágico. Bueno, hasta los perros tienen que ser chiquititos. Para sacarlo a pasear, te lo ponía ahí. Como que te ponía el diario para ir a cagar. Y va ahí. Weón, no sé, te sacáis una selfie, weón. Y ahí está todo el departamento. No hay más. No, está todo el departamento. Está todo el departamento. Weón, el plasma me llega aquí, weón. Aquí. Tengo que usar bloqueador, si no la weá me quema. Toda la noche la vecina calentona, dale, se escucha todo, dale que dale, dale que dale. Y cuando la buena acaba, acabamos todo. Es como un orgasmo comunitario. Muchas gracias, amigos míos, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Soldado López recorrió un largo camino antes de enfrentar esta mega batalla junto a ustedes.
Porque ha sido, yo diría, Rafael, la más difícil de su vida. Pero quiero... Mira. Quiero, Carolita, que escuchemos al público, porque Juan Pablo López hasta hace algunos minutos, para muchos y para la gran masa que observa en Chile y en todo Hispanoamérica el Festival de Viña del Mar, era un perfecto desconocido. Sin embargo, ese hombre ahora está ahí, escuchando a toda la Quinta Vergara como lo está aplaudiendo. Y se está convirtiendo en el primer comediante que triunfa en este escenario de Viña 2017. Yo no sé si podemos llamarlo nuevamente. Juan Pablo, acompáñanos. Ven a escuchar, por favor, a la Quinta Vergara. Mira. No seas tímido. Gracias, gracias, amigo mío. Es un hombre muy corto de genio. Gracias. Gracias. Yo creo que todavía no te lo crees, ¿no? No, no, todavía no me lo creo. Tanto cariño, tanto amor. Que lo crea, y para eso tiene que ser fuerte. Bájeme los timbales, suba el volumen la Quinta, que no quepa duda, escuchamos a la Quinta Vergara. Es evidente y el público quiere premiar a Juan Pablo López, el ingeniero que abandonó el banco para hacernos reír, no solamente en este escenario, sino que en tantos otros. Juan Pablo López recibe la gaviota de oro. Bueno, Juan Pablo, ahora vamos gracias. A contar algo, ¿ah? Gracias. Todo para ti. Vamos para que a contar disfrutes. Algo. Vamos a contar que tuviste un sueño, que soñabas con el Festival de Viña y que cuando ingresabas al escenario despertabas y que no tenías idea de qué es lo que iba a suceder. Ahora estás despertando y sí. Ahora sabes lo que pasó. Eso fue como los 10 años. Sí. Pero los sueños se cumplen. Sí. Los sueños tardan, pero se cumplen. Me lo contaste aquí en diciembre. Sí. Sí. Gracias. Los sueños se cumplen cuando se trabajan para ello. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Estoy feliz de haber cambiado mi vida, de haber dejado una vida de 16 años en un banco por cumplir un sueño. Todos los podemos hacer. Vos dale, loco. Vos dale. Dale. Saludo al jefe, ¿no? Sí, también. Gracias, jefe. Gracias, guatón culiao. Ya. Perdón, perdón. Ya. Capaz que se haya corcheteado. No, no. ¿No? No, no. No. Sí, igual. ¿Recursos tenía? Sí. Claro. Oye, esto es pesado. Buena. Sí, ¿no la vayas a tirar, sí, vos? No, no, no. Puedo regalar mi gato, si quieres. Oye, sería muy potudo nosotros pedirte un poquito más, ¿o no? Un poquito así para despedir. Sí, ¿o no? Un poquito para la despedida, para seguir calentando la noche. Gracias. Vamos, Juan Pablo. Gracias. Llevamos una vida llena de estrés, ya del hecho de levantarte de tu cama. Tenés que ir a sortear esa locomoción colectiva, todo el mundo enojado. Por ejemplo, en el mismo metro. Acá vivir en Viña yo creo que es una bendición. En Santiago está la escoba con el metro, todo el mundo degenerado. Ya aparecen las 50 estaciones de Grey. Oh, la embarró. El otro día un tipo en el metro, Pedro de Valdivia, encara a golpes casi a otro, diciéndole, oye, ya, po, weón, me venís tocando el poto del metro vaqueano. Habían pasado 4 estaciones y el weón recién viene a reclamar. ¿Y qué tanto a mí me han punteado hombres en el metro? De verdad. Ahora entiendo a las mujeres. Amiga, nunca más punteo a una mujer. Ya sé lo que se siente. Tener un tipo detrás. Con la guata en mi espalda, su paquete en mis nalgas, su respiración, su barba. Tengo todo el cuello irritado
Y eso me ha pasado muchas veces. Incluso cuando el metro va desocupado. La escoba en el metro, la escoba. ¿Se han dado cuenta que cuando suena la chicharra del cierre de puertas, ahí todo vale? No, todo vale. Todo vale. Te agarran de la camisa, o del paquete, codazo en el hocico. Viejas corriendo por la escalera. Y cuando la vieja cacha que se le va a cerrar la puerta del metro, como que se manda un gos. Como que va a traspasar la puerta a la vieja. Y por último, lanza el cabro chico y lo usa como tope. Muchas gracias. 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 Así despedimos a Juan Pablo López. Gracias, Juan Pablo. Se lleva la de oro, se lleva la de plata y se lleva el aplauso de la Quinta Vergara, Carolita. Así es. Pero queda mucho que ya no habíamos mucho. Y de hecho, a la vuelta de...